Hola gente pescadora, este día nos vamos a pescar, señores. Tengo un amigo que tiene un bote y me llamó que sí, quería acompañarlos a pescar. Entonces vamos a ir a pescar un ratito, esperemos tengamos suerte. Acompáñenme en esta nueva aventura y si tenemos un poco de suerte vamos a traer unas truchitas para cenar el día de hoy. Así que vámonos, señores, vámonos a pescar, fuga. Hey, ya llegué al punto donde me voy a encontrar con mis amigos ahorita. Esta es, aquí adelantito está la bahía de Trinity Bay. Es primera vez que vengo a esta rampa. Ahí está la rampa donde vamos a bajar los botes, donde, el bote más bien, porque vengo con ellos. Y nada, como pueden ver, mira, está bajita la marea. Mis amigos no han llegado, voy a caminar aquí un poquito a explorar esto. Está bien bonito este parque, a pasar un día de picnic aquí. Entonces, miren qué bonito está acá. Ahí hay víctimas de los atarrayadores. Hay una atarraya, ahí hay otra. Está muy bonito aquí para pescar, así para pasar el día, más que nada traer a tu familia, pasar un día de campo aquí. Ay, ardillita, ya te miré, pero aquí no se puede cazar, no se emociona. Oh, está bueno para traer el kayak aquí, kayakear toda esta área. Está bonito. ¿Qué tan profundo está aquí? Como unos 9 pies. Está bueno, ¿eh? Un rojillo, un rojito peleador. Sí, está chiquillo. Pero como quiera lo emociona a uno. Ah, sí. Ese que cabe en la cacerola. Quieto, quieto, perdido. Mira. ¿Con la foto? Está bonito, jodido. Fuímonos. No se quema ya, pero están muy caros los tickets. El de rojo creo que cuesta como 3.50, algo así, 3.20 por ahí. Ah, las truchas, ¿la vio? Trucha, ahí encimita. Sí, como 3.20 vale el del rojo y así de este tamaño. Ah. Las medidas, creo. No. Una trucha. Aquí está, pirringa. Van dos. Oh, sí, esta yo creo que está un poquito más grande que la otra. Sí, hombre. Oh, sí, está más grande. ¿Eh? Está un poquito más grande que la otra, que la primera. Van las truchitas. Hay que encontrar dónde está el reef, que dicen que está aquí para ir ahí. Dicen que hay chingo de truchas ahí. ¿Ah? Allá por la entrada. Dicen que hay muchas truchas. Es una pequeña, es un Kenner Bow, se entra con solo así como este, pero más pequeño.
Es de 16, casi 16 y medio. Ah, motorcito 60, un Mercury tiene. Pero así para la bahía está. Está bueno para la bahía. ¿Ah? No, aquí en la bahía jala bien. Yo lo saco para todos lados, de aquí a la de Baytown, allá a East Galveston, a West Galveston. Sí. Sí. A los Jerry también. A los Jerry también ya la llevé. Donde la quiero llevar a la primera torre. Allá a los reefs artificiales que hay. A los red snappers. Ahí. A las aguas estatales, no a las federales. Yo digo que para qué hay a las federales si hay. Ahí en las estatales hay, 9 sí. Millas para adentro. E incluso de aquí estatales te dejan sacar 4 y ya solo son 2. Sí, y la con la diferencia es que ahorita en las estatales puedes sacar todo el año, no solo en la temporada. ¿Oh, sí? Ah, por eso que he visto yo que suben malas videos que han agarrado el mate. Sí. Tampoco sí. Está en la otra, ¿no? Sí, acá se puede sacar. Come on. Es un baby flounder, dije. Mire. A ver. Mira, está bonito el pinche flounder, man. Lo más que tiene es un 10, cuidado. No, hombre, no, diga, tal vez 10, no llega más, pero dale. Pero me emocionó, man. Se siente como una trucha grande de 20. Sí, pelean duro. Mira, con el Voodoo Trim. Está bueno este camaroncito. Espero que sea trucha, nada, otro rojillo. Ay, hombre. No tiene que hacer pantalla. Decía Chombe, decía la freidera mía, ya está pequeña. Ahí cabe. Ya va subiendo, ya va subiendo. Este ya está un poquito más grande, mira, como 17 casi. 16. Vámonos. Es un rojito y de medida, loco. Es un rojo y de medida. No, hombre. Pelea mucho. Es un rojito, no andamos net. ¿Cuándo lo voy a hacer? 2, 3. En la boca si quieres. Este no lo fijarme. Ahí. ¿Dónde se? Es un fucking keeper, man. A ver, este es tu foto. Oh, shit. Quieto, man. Está bueno, si puede. Mucho camaroncito. Mira, con el mismo camaroncito que lo ha pegado. Tiene 23. Mira. Mira, 23. 23. Ahí, sí, 23. Cabalito lleva 23. Te dije. Está bueno, ¿no? ¿Pasa o no pasa? Delgadita, pero yo la veo larga. Sin alburo. Sí, porque truchilla peleadora. Está buena, ¿no? Yo creo que sí. Ahí te la medimos. Se ve medio. Medio, es que me hace que no da. Bueno, sí. Una mala pinta, ¿para dónde? ¿Cómo que se la
qué? Ah, ya, ya, siete, ya. Otra trucha, 14. Mira. No, mira. Mira. Exactita, 15. Puchando la colilla ahí, esta se pasa un 8. Tirando la colilla. Sí, le das un pinche tirón nomás. Un catfish. ¿Qué tal? ¿Qué? A ver, güey. ¿Te lo vas a llevar tú? Ah, no, estamos chiquitos, ¿no? Está chiquillo. No, pero está bueno, aguanta o no. ¿Ya aguantaba? Aguanta. Ya, échalo ahí, ¿no? ¿Te lo he hecho? ¿No, tú no quieres? No. Ya, échalo ahí. ¿Cómo aguantar? Mira, aquí voy a agarrar otro ya. Se lo está pegando. Pues ya vamos a hacer un pinche caldo, la verdad. Oh, ¿de qué lado está? ¿De qué lado está? ¿Me voy? Dale, dale. Dale, 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 enróllalo. Enróllalo, enróllalo. Ahorita lo sacamos. ¿Está buena? Ya no se quema ya. Vamos, Dios, está delgadilla, pero está larga. Ahora sí, ya está. Ya, se va, se va, se va, se va, se va. Mire, si se va, te va a echar el agua, tú, luz. No. Era trucha, va. Por favor, una truchilla. ¿Una Sancho o es un espejo? ¿Espejo, va? No. Aguas, I'm sorry. Mira, robada, Liz. No creo. Sí, de afuera viene. Oh, no, sí la agarró de adentro. ¿La agarró de adentro? Sí, sí la agarró. Qué jalonzote me quedó afuera. ¿Sí? Sí. Pero me ganó. Bien, sí, cabalito pasa. Hay una puchadita, dijo que le hace. No, la hace. Sí, sí. Uff, llegamos. Un frío retorno desde allá. Ok, señores, llegamos al final de esta aventura, de este nuevo y último video del día de hoy. Tuvimos un ratito de suerte, pescamos un rato, pescamos unas truchas, pescamos unos rojos, hasta un flounder. Creo que nos sigan en la siguiente aventura, nos miremos ahí por ahí. Y pues nada, amigos, si les gustó el video, ya saben, déjenos ese pulgarcito arriba, suscríbanse al canal pues, si no se quiere perder alguna de nuestras aventuras, y obviamente active la campanita para que le lleguen todas las notificaciones. Así que nos vemos en la próxima. Adiós.